La calle es una estancia que expresa un pacto. Alcorcón cambió radicalmente a partir de los años 70. Los movimientos migratorios del medio rural a la capital provocaron que el pequeño pueblo de agricultores y alfareros se transformara en la ciudad que actualmente conocemos. Este fenómeno demográfico dio como resultado un rápido crecimiento urbano en torno a un centro que ha mantenido hasta la actualidad parte del trazado y de la escala del pueblo que fue. Este proyecto dará carácter de ciudad al centro de Alcorcón. Se configurará un foro contemporáneo donde el ciudadano tenga acceso a las redes y tecnologías actuales de comunicación e información, sin olvidar los usos tradicionales de encuentro, fiesta y representación de las instituciones. El Plan General de Ordenación Urbana de 1999 contempla para este lugar la figura de planeamiento llamada Enclave 13 Ayuntamiento. El ámbito de actuación ocupa un área de aproximadamente 3.000 metros cuadrados y completa la manzana en la que se encuentra el actual ayuntamiento. Enclave 13 Ayuntamiento queda enmarcado entre la iglesia de Santa María la Blanca y el ayuntamiento. El nuevo centro municipal lo formarán un edificio político, un edificio administrativo, un edificio comunicador y una gran plaza con mediateca y aparcamientos subterráneos. La plaza se une al resto de espacios públicos que se encuentran a lo largo de la calle Mayor, destacando del conjunto por su tamaño y por los edificios representativos que la delimitan. El nuevo edificio municipal pasará de los 3.448 metros cuadrados actuales a los 10.097 metros cuadrados que prevé el proyecto. Este aumento reportará más espacio tanto para oficinas como para servicios de atención al ciudadano. La ciudad también gana espacio. La nueva plaza aportará 1.600 metros cuadrados más de espacio público al centro de la ciudad. La inversión total de la operación asciende a la cantidad de 22.999.453 euros. La fecha prevista para la inauguración del edificio es septiembre de 2008. La función más política se alojará en el ayuntamiento existente. Este recuperará el estado original que proyectó el reconocido arquitecto Francisco de Asís Cabrero. Los usos principales que albergará serán la alcaldía, órganos de gobierno, prensa y grupos políticos. El edificio administrativo se plantea como una pieza elevada sobre la parte oeste de la plaza. Bajo él se organizan los accesos y los servicios municipales más usuales para el ciudadano. Dentro del edificio se alojan dos plantas de oficinas paisaje. En la proa sur del edificio se ubica el salón de plenos. Su fachada, totalmente acristalada, muestra con transparencia los actos que se celebren en el interior.
La planta baja, abierta, crea una continuidad entre su espacio interior y las plazas de España y de la Libertad. El edificio comunicador es el elemento activo del conjunto y lleva su dimensión comunicadora a todos los niveles. Comunica físicamente a los otros dos edificios municipales entre sí. Permite la comunicación entre el ciudadano y la institución municipal a través de las pantallas activas de su fachada. Este edificio comunica a la ciudad de Alcorcón con el resto de redes y tecnologías informativas y creativas que nuestra sociedad contemporánea ofrece. Es la imagen representativa que el ayuntamiento presenta a la plaza. Tanto el contenido como el continente del edificio se basan en el reflejo de lo existente, en lo virtual y en la información incesante que se genera en nuestro tiempo. La plaza es el espacio del ciudadano. Queda delimitada por la iglesia de Santa María la Blanca, por el edificio comunicador, por parte del edificio administrativo y por la calle mayor. Amplía el ámbito de contemplación de la iglesia y los edificios municipales y facilita la interrelación entre ellos. Será el foro de una gran ciudad, en el que está presente su pasado y su futuro, y en la que las tecnologías actuales de comunicación e información se ponen al servicio de todos los ciudadanos. Thank you.